disparate. Chicos, hay mucho que... Y le pegué en la cabeza. La representación de los que estamos y los que no estamos es un pequeño obsequio en agradecimiento, ¿no?, a todo el tiempo que nos dedicaste. Que no merecemos. Igual, esperemos que te guste. Exactamente. ¡Puto! ¡Ah, puto! ¡Claro, reto maricón! ¡Puto! ¡Puto que lees! ¡Goloso tragarista! ¡Agradecí que te lo hicieron! No, dice. Para que te sientas en casa, hicimos una pija bien veloz. Esto está siendo filmado, vale, no era el. Golosa. Está, es que no digas pija, decís. Yo vine por algo. Así. No, no, al revés. Más la cámara está acá, chicos. El camarógrafo, todo. Sos vos. Tratando sí, de hacerte áspero. ¿Eh? Hicieron, gastaron todo lo que pudieron. El día de la sesión de fotos de Luca era para esto. Estos son todos los meses que no te pagamos de cuota. Acá está, están acá. Esta es la foto que recordé. Para la foto. Para la foto de esto, lo vi. Es la foto de esto, mira, pasa bien haciendo. Está buenísima. Si ves que está bien. Esta cara. Es como bueno, Pati, me cacharon con un pie en la cámara. Bueno, ahora hay que colgarlo. No sé dónde lo querés colgar. Espero no que, es para que te lo lleves. Creo que corté. Rayo, no sé, pues, corté bien. ¿Te gustó? No está la del Eder que le está metiendo en el... Bueno, Ale, la idea es que digas algo. Le hicimos en blanco y negro para que el cinto... ¡Ah, es verdad! Para que parezca una prenda. Si me gusta sorprenda. Así después cuando tenés la prenda la vamos a hacer otra. Más vale, ya queda. No, hasta el segundo, ¿verdad? Sí. Es más, bueno, Ale, le grabo, le ponemos una tira, una cinta de tela. Lo raspamos un poco. Yo para mí arriba del rayo. ¡Sí! ¡Sí, arriba! ¡Arriba! Saquemos de rayo la mierda y ponemos. Arriba de la rayo. Ahí. Llega de arriba. Recortame la cara y ponela allá. Pateada de carro. Dos inútiles metieron los caños. Muy bueno. Viste que tenía que tener el limón limpio, ¿viste? Lo dije, es imposible. ¿No te imaginaste que era algo raro? El negro vino para esto. Esto es lo tuyo, negro. Que he dejado dos veces esa foto. Y hoy la comida. Ah, mirá, 10. Oye. Mira, la torre me lleva mensaje. Che, a las 10 y media. No iba a volver. Digo, bueno, hice kick, hice triple tour. Siento la puntita entre todos. ¿Cómo sabes? Está siendo filmado, vale. Editalo, pincho. Hasta las pelotas, mal. Lo que pasa es que estás usando de tones. Claro, papá. Está con tu prueba. Corta. El palito corto. ¿Esa para acá? ¿No va? No puede ser. Tirar un pelato. Ahí lo rompe. Chicos, no, lo dijo Ale. Lo dijo Ale. ¿Cómo puede ser? Lubricá, boludo, lubricá. Ahí lo rompe. Sí, ¿no? Estamos bien que lo digas vos, Juca, que lo diga él. Sí, no, pues yo no dije la frase, por las dudas. No, no, pero sería más lógico, pero que lo diga él. Porque como dice la frase, solo puede ser el que conoce el campo de batalla. Totalmente desvirtuada. Esa frase Ticho la propuso, ¿no? Sí, está muy buena. Si vos, tú no la esta, esta lona tendrá que ser. No sabía que fue hacer esto, boludo. Hace un año que cinco menos, sí. Es más, eras azul cuando la empezamos a hacer. De hecho, está todo retocado. Y bueno, la verdad que está bien. Esto ya tuvo batalla. Che, ya que hicimos esta. Sí. ¿Qué querés? ¿Querés una tuya? Sí, es una para mí. ¡Jesús Pereira! Si a mí me salió la otra. Yo para mí la de Tony no puede faltar la del niño. Vos de Tony. No que organizas, sino que estás en el centro de San Miguel y todos pasan. ¿Vos vos ¡San Concha tu hermana! ¡No! ¡No! ¡Arriba el rayo! ¡No! ¡Hola, me arriba el rayo! No, ¿Podemos hacer una así para poner?